Hoy estamos aquí con un cliente nuestro, José Manuel, jefe y gerente de ganadería Damián Regueiro, de Trazo. Y nos ha adquirido un equipo de segadoras Elo, una frontal, una 3200 y una trasera, una 9000, una Delta 9000, con agrupadores, con Sideflow. Sobre 140 hectáreas. Os cuchillas son as primeiras ainda, sin que non lle dei a volta, de tan sobre as primeiras cuchillas. Fácil de regular a suspensión hidrobalance, con a palomita, manual, sin necesidade de chaves, nin de nada. Del tema de hilerar, o dejar la hilera extendida por todo, es esto, bajando este tubo y levantando esta tapa, ya te dejaría la hierba toda extendida, el forraje te lo daría extendido, y con cerrar la tapa y levantar el tubo, así ya dejaría la hilera hecha, ya echaría el forraje hacia el centro. El tiro de los grupos al acondicionador por cadena y del acondicionador al sinfín de hilerado por cadena también. No tenemos problemas de roturas de correas ni nada de eso. Os presento a Antonio, nuestro cliente, jefe y responsable de ganadería Carreira, que os hablará un poco cómo ha sido la experiencia en el campo con su máquina. Este año este cliente nos ha adquirido una Elo, una 3200 frontal con acondicionador y una 3200 trasera con el sistema de Sideflow para dejar la hierba hilerada. La experiencia de momento es corta, ¿no? Poca, pero bueno, bien, muy bien. Y la máquina trabaja bien y bueno, poco más tengo que decir porque va bien. El corte sí que es limpio, sí. Un corte limpio y bueno, va perfecto. Es fácil porque tiene aquí un frico o algo, una llave aquí negra. Y tú tienes aquí el reloj y bajas y le das la presión que quieres aquí. Y esto cuando hay así. Bache, si es pedoma, si al terreno. Este es el acondicionador, que es la hierba, y va muy limpia, y esperemos que saca muy limpia porque no lleva tierra ni mucho menos eso, y lo deja perfecto.